21 horas puntualmente en este momento en Asunción. Ustedes ya escucharon el pronóstico con nuestra compañera Lari. Vamos a tener un fin de semana de mucho calor y de eso vamos a hablar enseguida también aquí. Teresa Fretes, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas Bienvenida. Buenas noches, Enrique. Buenas noches a toda la audiencia de ACTV. ¿Qué locos están los taxistas de tu ciudad, Será? Disculpame que te diga, pero ¿qué locos están? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ellos iniciaron una especie de cruzada, un operativo corralito, como ellos denominaron, para de alguna manera castigar a los automovilistas que están operando por los aplicativos Uber y Mover. Específicamente estos últimos dos días hicieron una serie de procedimientos. Ellos bajan el aplicativo, identifican, detectan a los choferes, se van y le acorralan totalmente entre varios taxistas, le exigen a la Dirección de Tránsito Municipal que llegue hasta el sitio y lleve esos vehículos hasta el corralón municipal para aplicarle una multa por competencia desleal. Lo vamos a hablar enseguidita con mucho más detalle. Maripili Alonso, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Enrique? Mira que te estoy tomando la palabra, no en el desafío del baile que no va a ocurrir, pero sí en el tiempo, va a haber buen tiempo y creo que la gente va a poder aprovechar mucho la información que podés comentarnos un poquito. Sí, muchísimas actividades y lo interesante es que están concentrados, digamos, en varios puntos del país, no solamente, digamos, en la zona de San Bernardino o Encarnación, sino que ahí en Casapá, ahí en San Juan Bautista, ahí en Ciudad del Este también, así que un poco... Sobre todo la región oriental, digamos, va a estar muy movida este fin de semana. Categórico. Y nosotros, estimados amigos, tenemos el WhatsApp que está a disposición de ustedes, 0971-444-200. Ustedes nos escriben, si nos da el tiempo de la discusión lo leemos, pero lo que les quiero contar es para toda la gente que la vez pasada no... nosotros sí leemos en producción todo el material y eso obviamente queda como un feedback para nosotros sumamente importante. Quiero contarles nomás que no es que si no se publica, no se leyó, sí se leyó. Personal y Samsung, hablando de espectáculos, están preparando algo que sinceramente, Flow Music Experience Asunciónico 2020, 31 de marzo y 7 de abril en el Jockey Club. Realmente van a ser dos días de pura música, espectaculares, una diversión en la madre de todos los festivales. Viene gente realmente muy importante a nivel mundial, estimados amigos, a nivel mundial. Tus entradas en los puntos de venta habilitados tienen 15% de descuento si vos estás con el club personal. Si sos cliente del club personal, 15% de descuento. Con el personal tenés más diversión. Teresa, ¿qué hizo la Policía Municipal de Tránsito cuando una, digamos, requerida por los taxistas? Porque yo después te quiero plantear cuatro ítems, pero quiero que me cuentes primero cuál fue la respuesta de la PMT de Ciudad del Este con respecto al pedido de los taxistas. Bueno, en resumidas cuentas, desde la Municipalidad de Ciudad del Este se estaba actuando como jugando a dos puntas con este tema. ¿Por qué? Porque lo que hacían los policías de tránsito municipal es que se iban hasta donde estaban retenidos estos automovilistas que operan en ese aplicativo. Le llevaba efectivamente al corralón, incluso hacían las boletas, y tenemos documentos de eso, de que le hacía la boleta y le aplicaba la multa por competencia desleal, le preparaba toda la boleta. ¿Y qué le decía al automovilista? Bueno, esperen un rato, vengan dentro de 3-4 horas a llevar su vehículo y nosotros no le vamos a aplicar nada. Entonces, ¿cómo quedan? Como los taxistas estaban presionando, mira, nosotros ya lo retuvimos, le vamos a aplicar la multa, váyanse tranquilo. Entonces, le tranquiliza por un lado a los taxistas, luego se van los taxistas y le libera sin aplicarle ninguna multa, porque según personas que trabajan en ese aplicativo, personas que trabajan con esas marcas, afirman de que no se les llegó a aplicar la multa. De hecho, los cuatro vehículos retenidos en estos últimos dos días fueron totalmente liberados. Tengo entendido, te pregunto, vos me corregís, yo te pregunto nomás porque vos sos mi entrevistado de acá, así que prepárate a contestarme alguna preguntita. Pues yo tengo entendido que el intendente intervino a favor de Move y de Uber. Esta mañana el intendente Miguel Prieto llamó a una conferencia de prensa. Él dijo que no dio ninguna orden, como se estaba diciendo, de que se retengan esos vehículos, no dio ninguna orden para que se retenga.
y que el dictamen jurídico que se le dio esta mañana desde asesoría jurídica es que no hay ninguna ilegalidad para que ni Uber opere en Ciudad del Este, y entonces él asumió públicamente esa postura, pero anteriormente no estaba tomando una postura muy definida, porque los agentes de tránsito municipales, los fiscalizadores, ¿por qué iban a ir a retener los vehículos, llevar hasta el corralón, si es que no había también una orden para que actúen de esa manera? No creo que sea algo también por cuenta propia de esos funcionarios municipales para actuar, y como decía al principio, yo creo que estaban jugando un poco a dos puntas con ese tema. Yo te quiero hacer una pequeña sugerencia, porque yo entiendo el tema de la Policía Municipal de Tránsito. Yo quiero, con respecto a lo que está contando Teresa, estimados amigos, recordarles a los que vivimos en Asunción una pequeña cuestión, y esta es la cuestión que quiero, digamos, ofrecerte como referencia, Teresa, para que veas. Acá en Asunción, estimados amigos, esta situación se produjo de un modo parecido, no llegó a este extremo de Ciudad del Este, y efectivamente la Policía Municipal de Tránsito se encuentra entre dos puntas, porque las nominaciones en la Policía Municipal de Tránsito y las autorizaciones las hace la Junta Municipal, y en consecuencia el policía tiene un interés profesional, de carrera, de continuidad laboral, para que el sinvergüenza político de la Junta no se dé cuenta de lo que está pasando o crea que se está haciendo lo que se está haciendo, y después tiene un interés con el ciudadano de dejarle libre, el tema Uber. Fíjense ustedes lo que estaba contando Teresa. Jugaban a dos puntas, es decir, hacían la boleta y le decían, después de 3 horas te puedes ir, nosotros no te vamos a cobrar. Lo cual está indicando, estimado amigo, o está confirmando, y para el intendente Miguel Prieto esto creo que está claro, que los taxistas que cometieron 4 delitos al menos penales en Ciudad del Este estaban operando por orden de algún concejal o de más de un concejal. Y los taxistas, estimado amigo, acá en Asunción lo tenemos confirmado, son parte del financiamiento político negro de los concejales. Aquí en Asunción lo tenemos confirmado. La venta de paradas, mi querida Teresa, es una fuente de dinero negro para concejales municipales. Y aquí en Asunción se paró la investigación cuando íbamos a tener los nombres. Arístides Morales y otros del gremio de los taxistas privatizaron con venia de concejales espacios públicos que vendían y se repartían entre ellos y los concejales, los cuales están todos millonarios a costa de un monopolio inconstitucional, ilegal. Misma cosa en Ciudad del Este. ¿Y cómo sabemos la misma cosa? Por lo que está contando Teresa. La PMT estaba compelida a realizar una actividad totalmente ilegal, que era la multa de MUF y de Uber. Incluso más, porque en Ciudad del Este acá también... Acá está la multa, Teresa. Sí, es que se puede tapar de repente los datos de las personas. Sería genial. Porque eso nos presentaron una denuncia. Esto lo espero, sí. Lo que quieren que se cierre, por favor, si sí, podemos. Es por pedido de justamente de los choferes. Ahí dice claramente, ahí en la parte de abajo se puede leer de que le aplica por competencia desleal. Tal cosa no existe. Hoy mismo el intendente reconoció que no se le puede multar por competencia desleal a esos choferes. Y en Ciudad del Este hay un caso, incluso va más allá, porque no solamente son taxistas, están los mototaxistas que también ocupan espacio público, están los transportes alternativos, los furgones que hacen el transporte de cruzar de un lado a otro del puente de la amistad. O sea, el negocio puede ser incluso aún mayor. Uno de los concejales que estuvo operando fuertemente a favor de los taxistas es Herminio Corbalán. ¿De qué partido? Él es de Tecoyoyá. Él fue taxista toda su vida. Él estuvo en los gremios taxistas, él estuvo acompañando, y él afirmó en reiteradas ocasiones de que era ilegal, que había una competencia ilegal de parte de los automovilistas, de tanto de MUF como de Uber, porque supuestamente ellos no están habilitados por ordenanza municipal para ejercer ese trabajo. Dos cositas. Bueno, ahí ya tenemos el nombre, Herminio Corbalán.
Artículo 107 de la Constitución paraguaya, estimados amigos, que es lo que hemos alegado aquí en Asunción, y Asunción creo que entendió mejor, aunque también hubo concejales que estuvieron haciendo el trabajito sucio. El artículo 107 es muy simple. Señor, señora, amigos, amigas, vos si te querés dedicar a Move o a Uber. El artículo 107 te protege totalmente. ¿Qué dice ese artículo? Dice que todos los paraguayos podemos dedicarnos a la actividad lícita de nuestra preferencia. Punto. Nada más. Actividad lícita, transporte pasajero de nuestra preferencia. Punto. Y nadie puede impedirnos eso. Nadie. Ahora, fíjense ustedes lo que hicieron los taxistas. Aquí entro, Teresa, en el tema que quiero ir desarrollando con un poco más de detalle. Y esto a mí me extraña que ningún fiscal haya intervenido, pero como ya estás dando el nombre, ya tengo más o menos una sospecha, digamos. Justicia por mano propia, delito. Usurpación de función pública, delito. Secuestro, delito. Privación ilegítima de libertad, delito. ¿Cómo es que ningún fiscal, mi querida Teresa, penal, intervino en esta acción para mandar presos al concejal Corbalán, que no tiene fueros, y a los taxistas que fueron sus cómplices en esta operación? Ningún procedimiento penal se inició hasta el momento por todo lo que hicieron en estos días los taxistas en este caso. Y en Ciudad del Este tenemos una cuestión incluso particular. Los taxistas siempre fueron muy fuertes. Ellos siempre bloquearon toda la ciudad las veces que quisieron conseguir algo. Y también ellos, por ejemplo, no usan taxímetro. Los taxistas en Ciudad del Este no usan taxímetro. Ellos te ponen el valor que ellos creen que deberían de cobrar. Vos no tenés ninguna garantía. Encima de un servicio abusivo. Es un servicio abusivo, es un mal servicio. Y obviamente ellos no van a querer tener ningún tipo de competencia en ese caso, porque la gente va a elegir el mejor servicio. Y es cierto, esas personas quedaron retenidas por muchísimos minutos en sus autos, encerrados, temerosos, no, obviamente no se iban a bajar en medio de toda esa situación. Agrego otra figura penal, amedrentamiento. Otra figura penal. Qué bárbaro. ¿Dónde están los fiscales de Ciudad del Este? Esa es una excelente pregunta, porque a esta altura estos casos tomaron estado público, no pueden alegar que no tuvieron conocimiento. Esto se divulgó por todos los medios, se divulgó en todas las redes sociales y tenían ya conocimiento de esta situación. Lo que hay que ver también, ellos estaban analizando también desde Uber y de Move incluso presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público. Yo no sé si es que hubo un acuerdo para no hacer esa denuncia, porque los autos fueron finalmente liberados sin pagar la multa. Entonces vamos a ver si es que hubo algún acuerdo también para... Pero Miguel también tiene ahí un problema, Teresa, el intendente. No sé si podemos llamarle incluso a Pedro a... Dale. Porque acá hay una cuestión. Miguel tiene que ver que la PMT tiene como una bicefalía. O sea, hay gente de la PMT que está obedeciendo no a su jefe. Quiero explicar algo, si me permitís, ahí, Teresa. Amigos, amigas. Yo hay días que me asusto de las cosas tan básicas que de repente tengo que explicar. No para vos, no. Para los badulaques que tienen cargos públicos. Entonces yo le quiero explicar a esos badulaques de Ciudad del Este que hay una cuestión, estimado amigo, que ya definió, porque la había estudiado, un señor que se llama Charles de Secondat, barón de Montesquieu, que escribió un librito que se llama El Espíritu de las Leyes, donde dijo que hay una cosa que se llama división de poderes. Y que para que haya libertad y Estado de Derecho, la división de poderes tiene que funcionar. Pero ustedes son unos badulaques que tienen financiamiento en negro, que puede ser del narcotráfico o de la venta ilegal de paradas. No tienen ni un interés, desde luego, en saber ni quién era Montesquieu. De vos estoy hablando, Herminio Corbalán. Directamente. ¿Qué va a mandar con vuelta acá?
de Coyoyá. Bueno, ¿qué vas a saber vos de Montesquieu? Vos sabes de Lenin. Entonces, acá hay una cuestión muy sencilla. Cuando se rompe el equilibrio de poder, estimado amigo, se pone en riesgo el derecho y la libertad. ¿Y qué pasa cuando un órgano de la administración, es decir, del poder ejecutivo, como es la Policía Municipal de Tránsito, empieza a obedecer al órgano de legislación, el poder legislativo? Se rompe el equilibrio de poderes. Y el equilibrio de poderes que establece un balance entre el ejecutivo y el legislativo deriva hacia el poder legislativo. Y entonces el concejal Corbalán se convierte de facto en un intendente paralelo. Miguel Prieto, ¿cómo te va, Miguel? Muy bien, Enrique. Estoy impresionado, estamos hablando acá con Teresa Frete, de cómo en forma impune el gremio de taxistas secuestra, usurpa función pública, priva ilegítimamente libertad, toma justicia por mano propia, amedrenta a la gente y no hay acciones penales, Miguel. Acciones penales. Bueno, de hecho que hay acciones penales. Yo estuve en comunicación con el abogado Walter Schulz, que es abogado representante de estas dos señoritas, que se animaron a anunciar e ir hasta las últimas consecuencias, donde estuvieron diciendo que son choferes de Uber, e hicieron una anuncia penal en contra de los presidentes de gremios y en contra del concejal Herminio Corbalán. Inclusive en contra de la policía municipal, eran dos agentes de tránsito que se prestaron para firmar esas multas, pero al fin y al cabo no tiene sustento legal. Pedimos para ser jurídico, nos recomendaron anular inmediatamente esas multas y bueno, vamos a respetar lo que dice la autoridad jurídica. Tampoco quiero meter la pata. No, claro, Miguel, pero hay una cuestión acá. Espera, justo yo estaba hablando del tema de la división de poderes, porque acá queda claro algo que a mi modo de ver, si yo fuera Miguel Prieto, estaría bastante preocupado. La PMT le obedece a Corbalán. ¿Qué es lo que pasa? ¿Echarlos a todos de vuelta? No. Eso ocurrió solamente durante un día. Yo estuve hablando con los taxistas. Lo que pasa es que estamos también rodeados de miles de problemas. Mientras no le estábamos dando un énfasis especial y tratábamos de dialogar con los taxistas, de modo a que no vaya a mayores inconvenientes, se tomaron algunas atribuciones. Los taxistas acá en Ciudad del Este están muy, muy arraigados. De hecho, tengo muchos amigos taxistas, pero ya dimos la orden al director de la PMT y al director al jefe de transportes para multar y no perseguir a ningún chofer de Uber ni Mover acá en Ciudad del Este. Claro, pero Miguel, perdóname, yo voy a insistir un poquito el tema porque para mí es central en el orden institucional. Y no solo de Ciudad del Este, yo creo que el caso de usted es un ejemplo ahora. Todo bien la orden que diste, pero antes de la orden que diste, tu agente de la PMT tampoco conocen el tema de la división de poderes que está establecida en la orgánica municipal y también creen que tienen la necesidad de obedecer a un concejal que se mete a dar orden administrativa. Eso es inaceptable. Y el hecho de que lo hayan hecho significa que ignoran completamente el ordenamiento jurídico y por tanto no pueden seguir en el cargo. Bueno, estos pobres policías municipales, de hecho que reciben mucha presión día a día, muchos se acercan y me hablan y dicen que reciben mucha presión por parte de algunos concejales. El otro ya se demostró hace poco, se hizo mirando la manera de actuar. Yo les di la orden de que resistan. Lo que pasa es que esto siempre se manejó así en Ciudad del Este. El concejal, si bien es una autoridad electa por el pueblo, cree que tiene algunas atribuciones extra poderes creen que pueden sobrepasar el ordenamiento jurídico, la ley orgánica municipal, las funciones que yo tuve cuando era concejal, que era expresamente legislativo. Yo aclaro que nunca me metí en cuestiones ejecutivas cuando era concejal, pero hay concejales que por ahí para levantar su ego creen que pueden hacer este tipo de cosas. Te paso con Teresa, pero te voy a decir algo, no a mí. No es para levantar el ego, es porque son unos bandidos, disculpame, o sea, yo no tengo por qué andar con vueltas. Intendente, buenas noches. Buenas noches, Teresa.
Sí, intendente, esta mañana le estábamos escuchando en la conferencia de prensa y precisamente estaba reiterando de que usted no dio ninguna orden para que se retenga y mucho menos se multe a esos automovilistas. Sin embargo, hay documentos que demuestran de que efectivamente se llegaron incluso a confeccionar esas boletas de multa. O sea, que los directores de tránsito, los fiscalizadores, actuaron entonces por cuenta propia y sin haber esperado ese dictamen, en este caso de asesoría jurídica, para actuar de esa forma. Actuaron bajo presión del concejal municipal Herminio Corbalán. ¿Se dejaron presionar por el concejal Herminio Corbalán? Así mismo, se dejaron presionar, pero cuando tomamos las riendas hablamos bien con los directores y le dijimos no. Acá la asesoría jurídica nos dijo que es legal el trabajo de Uber según el derecho constitucional acá en Ciudad del Este. Y bueno, el lunes yo voy a enviar un pedido de que la Junta Municipal reglamente el trabajo. No creo que se animen a prohibir acá en Ciudad del Este, creo que no va a ocurrir eso. Sí recibimos ya amenazas por parte de taxistas de que van a incendiar la ciudad, de que me van a crachar y compañía, pero bueno, hace parte del juego, ¿verdad? hace parte de nuestro día a día, ¿verdad? Estamos preparados como para recibir cualquier golpe, pero eso no nos va a hacer retroceder. Miguel, espera, no le quiero sacar el tema a Teresa, pero sí tengo que preguntarte sobre el punto que estás señalando. Pero esto pues es una clara usurpación de funciones del señor Corbalán. Él también tiene que ser querellado, tiene que ser denunciado. ¿Por qué? Bueno, él no tiene fuero, él es un Juan de los Palotes igual que cualquiera de nosotros. A la cárcel. Entiendo perfectamente. Bueno, yo quiero que te pongas en mi situación, ¿verdad? Mi voto en la Junta Municipal tampoco lo voy a estar bajando tanto la caña porque tanto me costó armar esa mayoría. Entonces, tampoco voy a estar apañando ese tipo de cosas. Hoy yo ya dejé en claro que vamos a respetar el trabajo, de que el sol sale para todos, de que vamos a permitir que Uber y Moog trabajen acá porque es lo que corresponde. Y bueno, no soy yo quien va a querellar a Herminio Corbalán, él ya fue denunciado por parte de esa señorita y creo que va a tener que responder ante la justicia. Independientemente a lo que se vaya a hacer en los procesos penales, mientras tanto, si los taxistas ya anunciaron de que no van a retroceder y si ellos siguen operando de esa manera, ¿qué es lo que se va a hacer para garantizar la integridad y el trabajo de esas personas en la ciudad? Bueno, nosotros ya estamos dialogando con el comisario Sosa, que es la comisaría primera, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de los choferes de las plataformas digitales que fueron retenidos acá en el microcentro, en la jurisdicción de la comisaría primera. Vamos a buscar también un resguardo policial hacia esta gente, de modo a garantizar la libre circulación y también la protección de la institución municipal. Tengo entendido que el lunes o el miércoles va a haber un amparo, una movilización, no sé si es que se van a adherir los mototaxistas y los del transporte alternativo, me gustaría que no, ¿verdad? Porque no son afectados, de hecho que ni los taxistas son afectados, ¿verdad? Solamente no consiguen asimilar el hecho de tener una competencia que les ayuda a mejorar los servicios, pero esperemos y vamos a buscar la manera de solucionar esto a través del diálogo, ¿verdad? Yo me comprometí inclusive a acompañar a la asociación para buscar un subsidio para mejorar la flota de los taxistas. Miguel, yo ayer te quiero hacer referencia porque quiero plantearte una cuestión sobre lo que estás contando. Así en pantalla le estaba planteando al presidente de la República una cuestión, a mi modo de ver, existencial, ¿verdad? ¿De qué te sirve formar una alianza que te va a dar sustento político si el costo de la alianza es destruir las cosas por las cuales vos estás en el gobierno? ¿De qué le decía yo al presidente ayer retóricamente, ¿de qué te sirve formar una alianza de sustento político con los narcodiputados si los narcodiputados no te van a permitir hacer lo que hay que hacer en el gobierno para eliminar la narcopolítica? No te sirve para nada, estás traicionando el mandato que recibiste. Y ahora te digo a vos la misma cosa, pero entonces, ¿de qué te sirve tener una alianza con Herminio Corbalán si Herminio Corbalán representa a un poder fáctico que en realidad lo que quiere es seguir manteniendo unos privilegios que son ilegales, inconstitucionales y además contrarios a la comodidad de toda la comunidad de Ciudad del Este? Si vos estás para servir
a la comunidad de Ciudad del Este. ¿Qué te importa que se vaya el Minio Corbalán? Porque se vaya, ¿entendés? O sea, ¿qué te importa? Si vos te debes a la gente, no al Minio Corbalán. Entiendo perfectamente. Por eso decidimos no seguir el juego y irnos hasta las últimas consecuencias. Creo que en Asunción no se llegó a tratar, Enrique, en la Junta Municipal. No sé si me estoy equivocando, pero yo voy a solicitar a la Junta Municipal que reglamente el trabajo acá de Uber y Move en Ciudad del Este. Y bueno, seguramente voy a tener una conversación con el Minio Corbalán después. Mañana tengo una reunión a las 3 de la tarde con los taxistas en la municipalidad. Ojalá que termine todo bien a través del diálogo. Y bueno, nosotros tampoco vamos a ceder ante amenazas, ante amenazas de scratches. Estamos preparados para eso porque siempre vivimos en ese mundo, ¿verdad? No, claro. Miguel, yo te decía algo. Vos sabés que desde que vos estás en el carro, yo soy un admirador tuyo. Y gracias. No, te lo digo en serio, pero no para adorarte la píldora ni nada. Pero soy admirador tuyo porque vos estás tomando algunas medidas que acá nadie se anima a tomar allá en Ciudad del Este. Y yo no creo que haya que tener miedo de los scratches, y menos todavía de los scratches de los poderes fácticos. Y menos todavía de scratches de poderes fácticos que son de ladrones. Pero que nos scratchen, pero por vos, ojalá que nos scratchen los ladrones. Ya decía Fidel Castro, estimado compañero, en un país donde mandan los ladrones, no es extraño que los decentes estén en la cárcel. Así que vengan a escracharnos los ladrones, ¿qué problema hay? Claro, claro, no, ningún problema. Bueno, yo te admito que a mí me encantaría poder seguir contando con el apoyo y el voto del Minio Corbalán, porque hay muchas cosas todavía acá en Ciudad del Este que queremos mantener. Él solamente se queda un poco encabronado cuando se habla se toca el tema de los taxis. Porque él viene de ese sector, ¿verdad? Pero hay muchas cosas en las cuales él está apoyando y sí coincidimos en la misma línea, ¿verdad? Pero ahora, si se llega a ir el Minio Corbalán, bueno, no pasa nada, ¿verdad? Pues vamos a seguir peleando desde donde nos toque y con los concejales que tengamos alineados en nuestra misma línea. Intendente, por último ya de mi parte para cerrar, ¿esto tendría que ver con aquello de que estaría buscando su reelección, o sea, eso de mantener la calma, o sea, eso estaría pesando mucho en su decisión en este momento? No solamente la reelección, ¿verdad? Hay muchas cosas, acá sacaría, sigo operando acá, pero desesperadamente nos llegan informaciones todos los días, ya se unieron al el castismo y el... Bueno, ¿cómo se llama el movimiento del presidente de la República? Añetete. Bajo la figura de un candidato acá en Ciudad del Este, están jugando sucio, están intentando sabotear este gobierno, frenar nuestras licitaciones emblemáticas. Y bueno, me gustaría poder contar con la mayor cantidad de aliados posible, ¿verdad? Pero bueno, ocurren situaciones como esta, y en la cual no debemos de tener miedo en tomar postura. A mí me hubiera encantado que este debate se dé después de las elecciones. Bueno, se tuvo que dar antes de las elecciones y tomamos postura a favor de la legalidad, tomamos postura a favor de la libertad del trabajo y del no monopolio, y seguramente habrá novedades mañana y en la semana, pero bueno, nosotros vamos, que se vengan los crackers, vamos a aguantar, vamos a ponerle pecho a lo que te venga. Miguel, yo también te termino diciendo lo siguiente: si Añetete salía con el cartismo, quiere decir que Añetete es una porquería. Eso nomás, así que no te tiene que preocupar. Es más, yo creo que Añetete es una porquería, porque no puede defender ni una sola cuestión de principio frente al cartismo, cero, ninguna. Entonces, ¿en qué es lo que se diferencian? En nada. Que se vayan, papá, no te vayas a preocupar. Yo te decía algo, si vos comunicas bien, mi querido Miguel, si vos comunicas bien tu política, ni ahí no te preocupes, que ni Añetete, ni Carte, ni José Ortiz, ni nadie puede modificar la simple pregunta del pueblo: che, ¿estoy mejor o estoy peor? Así que 0-3, papá, 0-3. No, yo entiendo, de hecho que no estamos preocupados. Estamos tratando de, en la medida de lo posible, mantener unida la oposición nomás. Simplemente eso. Correcto. Un abrazo, Miguel. Gracias por estos datos, gracias por tu tiempo. Gracias, Enrique. Gracias, Teresa. Estamos acá a las órdenes. Dale. Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este.
Yo creo que a esta altura ya estará pesando muchísimo la decisión en el intendente Prieto, la cuestión de la reelección. Él no está como para, por eso decía también mucho al principio aquello de jugar a dos puntas, no está como para pelearse con sectores tan grandes como los taxistas, transportistas, mototaxistas y también lo del transporte alternativo. Y está, yo creo que está pesando mucho ya a esa altura la cuestión política, la reelección del intendente Prieto. Nosotros sabemos que él ya había anunciado incluso que probablemente va a buscar su reelección, es un hecho. Y eso está pesando mucho ya en su decisión. Lo que pasa, y yo termino esta parte del análisis, Teresa, haciendo una reflexión general, ¿verdad? Yo entiendo la ambición para mantener la administración. Lo que no entiendo es que la preocupación por mantener la administración te lleve a convertirte en aquello que entraste a combatir. Es decir, que la realización de compromisos políticos para Guaú sostener tu base política de sustentación termine convirtiéndote en aquello que viniste a sacar. Este es algo, entre paréntesis, bastante común en la vida pública, donde vemos a una cantidad de personas que empiezan combatiendo a tiranías, a dictaduras, y después se convierten en la misma porquería. Quiero dar ejemplos para que la gente sepa que Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua, estimado amigo, es un tipo que se pasó 20 años de su vida combatiendo a la dictadura de Somoza, pero hoy él es el dictador de Nicaragua. Robert Mugabe pasó 30 años de su vida combatiendo el régimen autoritario del apartheid en Zimbabue, en su país, que se llamaba Rhodesia, y terminó siendo un dictador de 45 años. ¡45 años de dictadura! Entonces, yo lo que le digo a Miguel es, espera un poco, papá. Vos querés ser reelegido, genial, lo acepto, pero que tu base sea el pueblo, no estos badulaques. ¿Entendés? Andá a pedirle el voto a la gente, no le vayas a pedir a estos badulaques, que lo que quieren es cerrar cotos de casas particulares para ganar plata a costa de explotar a la gente. Mirá lo que estaba contando Teresa, señora, amigo, amiga. Vos te subías a un taxi en Ciudad del Este y ese badulaque te cobra lo que le da la gana a él. ¿Eso es un negocio legítimo? No, eso es un robo. Pero como tienen un gremio, dicen, no, nosotros somos trabajadores. Ustedes no son trabajadores, ustedes son ladrones. No pones taxímetro, sos un ladrón. Simple. No pones taxímetro, sos un ladrón. ¿Entendés? Y no, lo que pasa es que no, ladrón. Así nomás es. ¿Entendés? Imagínense, por ejemplo, lo que estarían cobrándole a los turistas. Pero eso es lo que te digo. No, y la Junta también, que debería exigirle que pongan taxímetro. Pero la Junta está metida. Y como por eso, acá, si van a reglamentar Move y Uber, que también a los taxistas le exijan poner el taxímetro, Mari, por ejemplo. Pili, acá en Asunción, los taxistas le pagan en negro, plata sucia, igualita que el narcotráfico, igualita que el puchotráfico, a los concejales vendiendo paradas. Termino, quiero contar nomás el negocio, porque parece que la gente de repente se olvida. Aristides Morales, de vos estoy hablando. Privatizaron 78 espacios públicos que son propiedad de todo el pueblo. Se te pusieron a vos, los concejales bandidos, y vos vendés ese espacio público y te repartís la plata con los concejales. Y por eso no quieren ley de financiamiento político. Porque si hay ley de financiamiento político, vamos a ver que vos, Aristides Morales, vendiendo espacios públicos, le estás financiando a esos badulaques que te dan apoyo. Y la misma cosa en Ciudad del Este, y en Encarnación, y en todas partes. Igual que tenemos que quedarnos callados porque no, nosotros somos los... Ustedes son unos ladrones. Pausa.